Muy cierto. El agua se va a acabar. Sí, tic, tic, tic. El agua se va a acabar. ¿Y para dónde van? El agua se va a acabar. Y vamos a tener una asamblea del bosque en la roca central del río. Me voy porque ellos van volando y yo tengo que caminar. Que el agua se va a acabar. ¿Qué? Que el agua se va a acabar, ¿no escuchaste? Síganme. Hay una asamblea del bosque en la roca. Un campito. Se acaba el agua. Yo no sé qué voy a hacer, Renek. No tendrían dónde crecer mis hijos. ¿Y no habrá alguna solución? Sin agua, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde nadaré? ¿Dónde tendré que ir a buscar mi comida? ¿Y si eso dices tú, que nadas sobre el agua? ¿Qué diré yo que vivo dentro de ella? Si se seca el río, ¿cómo podrán remojarse las arenas del borde para que yo pueda beber agua y tomar sales? Ay, muchachos, discutan sin mí, porque yo ya no puedo más. Les tocará hablar sin mí, sin río que les provea el agua. Si yo me voy de manera definitiva, no me iré solo. Discutan, pero ahora, sin agua. ¿Arriba de la montaña? Hace algunos meses, la gente acabó con el bosque, buscando oro y sacando madera. La montaña quedó pelada, pelada sin nada que protegiera el suelo. ¡Ra! ¿Recuerdan la lluvia de ayer y antier tan fuerte? Sí. Lo recuerdo. Esos aguaceros tan fuertes se deben al cambio climático. Y ahora llueve menos veces, pero muy fuerte. Cae toda la lluvia de un mes en solo un par de horas. Eso hace que la tierra y el agua se junten, formen barro y pesen tanto que no se puedan sostener. Así es que se forman las avalanchas. Esta madrugada pasé por la parte alta y vi que la lluvia había formado un montón de avalanchas pequeñas que se atrancaron en un recodo del río. Sí, muy cierto. Yo también pasé y lo puedo confirmar. Desde lo alto vi que se está formando un lago gigantesco. Por eso es que el río se está secando. Véanlo. ¿Dónde voy a vivir yo si no hay agua? ¿Qué se hizo el río? ¿Dónde se fueron sus aguas? ¿Qué vamos a hacer? Paren de correr como locos. Yo tengo una idea. Yo que sé hablar, puedo ir a hablar con los humanos y ellos que tienen uso de razón van a entender y van a cambiar sus acciones, que son las que están acabando el río. No. Eso es una bobada. Yo ya les he oído hablar de todo eso a los humanos. Y al que se pone a decir mucho, lo desacreditan y le dicen que está en contra del progreso. Yo puedo aparecérmeles y pegarles un susto. Así ellos entenderán que como están destruyendo los bosques y nos están sacando de ellos, no tendremos otro remedio que vivir en sus casas. Seguro a ellos no les gustará tenerme en su casa con todo y mi veneno. Serpiente, gracias por tu idea, pero no me gustaría que te sacrificaras por todos, pues ellos de un palazo te matan y siguen tan campantes. ¡Oh, pero cómo es posible! ¡A la cama! ¡Vete a la cama! ¡A buscar estas situaciones! ¡Silencio, silencio! ¡Todos, escuchen! ¡El río ya se secó del todo! Mamá, papá, no sé si esto que les conté fue un sueño o es una verdadera advertencia de los animales para que defendamos las cuencas de los ríos. Voy a contárselo a los compañeros de la clase para ver qué dicen ellos. ¿Esto será posible? Y si es cierto, ¿qué podemos hacer?